Bienvenidos a la sección número 29 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Nos queda por ver el último personaje tipo de este trío mencionado en Ezequiel 14. Job. Job. ¿Qué hay de Job? ¿Cómo es tipo de esa generación final? Job es uno de los personajes más interesantes en la Biblia en relación a eso. Ustedes saben que el libro de Job, por su historia tan dramática, tan conocida, ¿qué es para lo que más se utiliza? Para cuando pasamos por alguna desgracia. No, hermano, no es ese el objetivo para nada. Job es tipo de esa generación final, con lecciones preciosas en esa línea. Miren, por ejemplo, cómo inicia la historia. Ya el mismo inicio del relato de la vida de Job nos dice eso. Vamos allá, capítulo 1. Versículos 7 al 12. Ustedes luego léanselo todo. 1, 7 al 12. Espero que no les pase lo que nos decía un profesor una vez cuando nos hablaba así. Él decía, bueno, ustedes léanse luego todo el resto, y después paraba y decía, ¿qué van a estar leyendo? Nada. Ojalá que ustedes sí, ¿verdad? Job 1, 7 al 12. Dice, y dijo Jehová a Satanás. Ah, conocemos lo de antes, ¿verdad? La historia, cuando se presentan allí. Ante el Señor, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Noten cómo ya de entrada, esta es una historia que involucra a la tierra. No está centrada en Job, solo que él representa ese grupo que estará rodeando la tierra. Pero dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién empezó el asunto? Dios. Dios empezó el asunto. ¿No has considerado a mi siervo otra vez? Siervo. ¿Notan esa insistencia? ¿No has considerado a mi siervo Job? En el 2:3 también dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Terminé de leer el 2:3. Algo muy parecido nos decía en el 8 en el que estábamos. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué tenemos aquí? Varias cosas tipológicas de esa generación final. ¿Como cuáles? ¿Siervo? ¿Ya hablamos de eso? Son los siervos de Dios los que recibirán el sello de Dios en su frente. Ah, pero antes, después de siervo, ¿qué dice? No hay otro como él en la tierra. Estamos hablando de minoría. ¿Pero qué más? Ah, lo que sigue es varón perfecto. Otra vez, entonces ahora resulta que no solo Noé, no solo Daniel. Entonces ha habido muchos más que han podido ser designados por Dios mismo como personas íntegras en todo el sentido de la palabra. Insisto en esto por la insistencia de algunos de que esa vida así solo Jesús la pudo haber llevado. Fiel.
No es cierto. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Y aquí hay otra palabra clave que lo relaciona con esa generación final. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué lo relaciona con la generación final el temeroso de Dios? A ver. Ah, esa generación final es la que le toca predicar. Temed a Dios. Y si ustedes toman eso para estudiar lo que es temer a Dios, es impresionante. Solo hágalo con una concordancia. Busque temer, temor, temen, teme. Y la Biblia le va a decir quiénes son. Se lo adelanto. Son los fieles a la ley de Dios que han entrado en su pacto. Esos son los que temen a Dios. Pero hágalo el trabajito y le va a ayudar mucho. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es apartado del mal? Pareciera muy simple eso y quién no lo entiende, pero si lo tomamos un poquito de tiempo para darle mente a eso, ¿qué es apartado del mal? El mal no está en él. ¿Y qué es el mal? Es el pecado. Ah. ¿Qué más tenemos de él? 1:22. En todo esto, todo lo que pasó en la primera ocasión, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Está hablándole a la esposa, que le dijo, ¿cómo? Maldice a Dios y muérete. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, aquí está otra vez, no pecó Job con sus labios. ¿Cómo representa esta descripción de Job a esa generación? ¿Lo captan? Dirán no al pecado. Será una generación que demostrará ante el universo, porque note ante quién se está demostrando aquí que se puede no pecar. Por eso les digo que el estudio de Job es algo maravilloso, hermanos. Tenemos que tomar el tiempo para hacerlo, estudiar todo el libro de Job. Es muchísimo más que la historia de un hombre fiel aquí. Hay demasiadas cosas ahí. Es la vindicación del carácter de Dios a través de la vida de una persona representativa, tipo de esa generación final que vindicará el carácter de Dios ante las acusaciones de Satanás. Porque recuerden que fue lo que hizo Satanás. Acusar a Dios de injusto. Decirle, sí, Él te sirve por lo que le das. Quítale esto, quítale esto, quítale esto. Es lo mismo que Dios hace con esa generación final. Demostrar, vindicar su carácter en la vida de ellos ante las acusaciones de Satanás. Satanás los acusa de que ellos sirven a Dios por lo que les da. Dios les permitirá pasar por un estado donde no tendrán nada. Y en ese estado demostrarán que son siervos y siervas de Dios. Por la pura fe. Un elemento más que también hemos mencionado en el caso de algunos de los anteriores, Noé y Job, y es que en el versículo 9, en 2:9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
¿Qué tenemos ahí? Los enemigos los tuvo en su propia casa. ¿Se parece algo esto a lo que dijo Jesús a sus seguidores? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y al final, no habrá diferencia. No habrá diferencia. Por eso, la insistencia de este servidor cuando surgió allí en el en cierta información que compartimos sobre el trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Que alguien envió al grupo. Y entonces la insistencia de este servidor en que trigo y cizaña habrá hasta el momento en que esté por terminar el tiempo de gracia. Por favor, no confundan eso. No habrá trigo y cizaña juntos hasta la segunda venida. Pueden ver la serie El trigo y la cizaña, si no me equivoco, creo que se llama así. Y allí creemos demostrar eso. El trigo y la cizaña son separados por Dios antes que concluya el tiempo de gracia. No estarán juntos. Es simplemente un imposible, porque al final la cizaña estará persiguiendo al trigo. Entonces, ¿cómo van a estar juntos? ¿Cómo los va a encontrar el Señor juntos? Es un absurdo teológico. En lo que quisiera insistir es si habrá trigo y cizaña en quienes profesan ser el pueblo de Dios hasta los últimos momentos en que esté por terminar el tiempo de gracia. Así que no nos confundamos. A llegar a pensar como aquel que dijo, sí, claro, habemos trigo y hay cizaña. No, la forma de darse cuenta, como se dio cuenta Job, es en el momento de la crisis. Y en esto es, en forma muy, muy tipológica, importantísimo esto. Es en el momento de la crisis donde se sabrá quién es quién. Cuando Job supo quién era su esposa. Cuando muchos de nosotros sabemos quién es mi hermano, quién es mi hermana, quién es mi hijo, en verdad, quién es mi papá. Pero allí tenemos el ejemplo de Job, para en medio de la crisis más terrible, permanecer fiel. Y si analizamos toda la historia de él, tenemos para rato. Ustedes háganlo. Ustedes háganlo. Y van a encontrar cómo, perdiendo todo, hijos, bienes, todo, salud, su integridad se mantuvo. Esa es la característica de los fieles de la generación final. Y por eso están ellos allí como hombres representativos. Hay varios ejemplos más de personas que son tipo, pero vamos a dejar por aquí lo que son, lo que es esa área. Entramos en las secciones que nos faltan, en tipos, cosas, tipos, instituciones y tipos, eventos. Y con eso terminamos el área de tipología y continuamos con las otras reglas de hermenéutica que ya no tienen que ver con la tipología. ¿Ok? Nos faltarán varios videos todavía para cerrar esta materia. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, algo que no le pareció bien a alguno, que no concuerda con lo que usted piensa, tenga bien transmitirlo por el WhatsApp, por el Facebook, por teléfono, por el celular, por donde usted quiera. Y con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes y le contestaremos a la mayor brevedad posible. Dios les bendiga abundantemente y cerramos por acá la sección esta.